intención que sentimos como comunidad educativa de vincularnos con todos los que tienen la preocupación por el conocimiento, por el saber, por aprender. El Instituto Superior de Formación Docente, son cuestiones que tienen que ver con la problemática ambiental, con la ecología humana, con este pequeño mundo en el que estamos viviendo, la inspectora de jefe regional, la inspectora de jefe distrital, las autoridades de las escuelas que nos acompañan, nuestros estudiantes, nuestros docentes. Todos los docentes, los futuros docentes, los alumnos que han compartido hoy nuestro inicio y la comunidad de Esteban Echeverría a través de la presencia del intendente. Es la forma de poder seguir avanzando, trabajar juntos, mirando integralmente todo el sistema educativo. Por ello, el intendente municipal decreta, artículo 1. Declaré ser el interés municipal para el partido de Esteban Echeverría. Y por último nos dirigirá las palabras de bienvenida del intendente municipal Esteban Echeverría. Muy buenos días a todos, a todas. La verdad que quiero felicitar a los organizadores porque es muy buena iniciativa, la directora que la veo que tiene mucho trabajo, porque siempre hay actividades, a las inspectoras que también nos cruzamos por muchas instituciones, a todos los docentes. Decirles que es importante, esto es importante como comunidad, como distrito, que hagamos este tipo de encuentros. Nosotros desde el municipio vamos a incentivar este tipo de cuestiones porque realmente nos permite mostrar lo que tenemos, mostrarnos hacia afuera y poder de alguna manera dar a conocer toda la potencialidad que tiene el distrito. Por eso, la verdad que es muy importante, yo también, a mí lo siento que es un profesor que le comentaba algún tema sobre el tema de ecología y demás, obviamente, que seguramente vamos a trabajar juntos. Y contarles algunas cositas también. Nosotros desde el municipio creemos mucho, y yo personalmente creo mucho en la rigurosidad científica, y creo que alguna vez en la vida tenemos que empezar a hacer las cosas correctamente, como corresponden. Por eso todo lo que tenga que ver con la ciencia, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las aptitudes de nuestros jóvenes y adultos del distrito, son iniciativas bienvenidas y nosotros siempre, Marta, vamos a tratar de colaborar en esto y de ver cómo lo potencializamos. Es un trabajo difícil porque yo también les agradezco a los docentes porque es un trabajo que se hace a pulmón. Es un trabajo que se hace con mucho sacrificio, es un trabajo que muchas veces tiene poco apoyo y sin embargo hay que salir adelante y bueno, y esto la verdad que insume un esfuerzo muy importante. Así que bueno, les agradezco a todos el apoyo del municipio estatal y me quedo un ratito más para compartir con ustedes y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias a todos.